Estas son las matas viejas que yo le corté los huevos más malos y le dejé los buenos. Mira cómo está llena de el peso que tiene por todo el gas. Las matas viejas parieron cantidad de años. Este café aquí se da bien, para que tú lo sepas. Este café aquí pega bien. Sí, pero este... Pero no pare como el arábico, fíjate. No, como el robusto. Este pare, porque mira cómo está aquí arriba. Sí, es pare, pero aquel de... Un grano grande. Pero no. No es igual, mira esos gavos arriba como van. Ya esta hay que seguirla cortando. Seguirla cortando para... Mira eso, Guadi, el amigo de este. El ese, como está hoy. Vamos a ver el vetiver. Ah, no, ya ahora empieza también a hijar. Mira. Ya, todo eso va echando hijo nuevo. Igual que el arroz, esto es igual que el arroz. Tú metes una matica de arroz, mira, todo esto es hijo nuevo. Todo esto es un hijito nuevo. No, para el año que viene aquí nosotros tenemos que volvernos locos chapeando vetiver y echando para la tierra. Mira aquí el hijo, mira. Ya sea el hijito nuevo. Mira, ese aparentemente se está sacando. Mira la matica de cereza que linda viene. Ah, sí, mira. Tú sabes que las maticas guayas que tenemos sembradas allá atrás, ya están echando guayabitas. Tengo que chapearle redondel, es que no... Mira hasta cómo viene, mira. Hey. Echando ya las guayabitas nuevas. Vamos a ver esta, la que tú... Ah, mira, tiene guayaba. Mira, la meta. Ok. Mira. Todo esto es para echar guayaba nueva ahora. Y aquí hay que pasarle machete también. Mira este, el tamaño que tiene esta matica. Y ya tiene dos. Tres, cuatro. Tiene que tener otra más por ahí abajo. Cuatro guayabitas tiene ya. Mira, pa'. Ya estas son guayabas grandes. Y es una guayaba chiquitica, una mata chiquitica. Ya todo esto se ha ido chapeando por aquí. Ya hay que volver otra vez. Mira, aquí la hierba está. Y esto estaba chino. Para meterle eso ahí. Pero esto tiene que ser machete porque aquí se no puede trabajar con. Aquí no se puede trabajar con. Mira, esta fue la última que sembramos, yo creo que no tiene un mes, ¿no? Sí. No llega al medio, por eso, mira. Dos guayabitas ahí, mira. Está cerca el medio, creo. Por ahí. Y así esto está sembrado por ahí para el surquito completo. Ya hay una pila de ellas que están. Está lloviendo mucho, lo está lloviendo muy bien. Mira cómo está, mira. Creciendo, que eso es una belleza. Esto el año que viene estamos. Mira cómo se ha puesto todo aquí. Aquí están las matas de mamá. Está desarrollando el codito nuevo. No, aquí hay mucho tronco, aquí no se puede trabajar con la, con la maquinita. Ahí está el surco de mamá y completico, pripa. No ve que el injerto que no es igual que este guarde, mira. No es igual, olvídate de eso. Ya resolvimos un injertador aquí en Sidra, que el tipo es especialista. Vamos a injertar todas las matas de mango esa ahora. Digo, de aguacate, las 10 matas de aguacate que tenemos ahí atrás. Y si no, todas esas ahora empiezan a florecer. Y eso que están fuera de tiempo, porque este no es tiempo de florecer la guayaba. Pero bueno, malo, ya el tronco se va desapareciendo poco a poco. Sí, ya, eso
va pudriendo. La tronquería esta. Las maticas café vienen y levantando. Pero este, por ejemplo, todavía este está fuerte. Aquí hay tronco que todavía está. Que no aguanta. Oye, que yo estaba seco, yo hace que no le cogí un video, hace como 2 semanas. Como 2 semanas yo creo así. Oh, hay una pila de teta afuera. Mira, y hay uno que está tremendo. Ya está pariendo por donde quiera. Mira otro ahí. Mira otro más aquí. Y hoy recogimos medio saco mango. Te voy a enseñar el gajo de la mata. Mira, esta es la palma. La palma que tenía la colmena. La va a recostar ahí a la mata, esa salvadera esa. Y se cayó para acá. Mira cómo está el mango amarillo aquí. Está empezando a madurar ahora. Ahí llevamos medio saco para llevarle para allá, para triunfar tú. Manga amarilla, esta mata varió a última hora. ¿Cuál es fecha? Ya en este tiempo no hay mango criollo, no hay en ningún lugar. Ya empezaron a madurar ya. Tiene una pila malo. La única que queda en toda la zona, yo creo. Ya tú te quitas chapeadito. Falta un orilloncito aquí abajo. Falta el orilloncito ese.